ver con trabajar con una música, con una identidad, con unas raíces. Eso me dio algo muy hermoso y es el cariño de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Sí, sí. Pero también me acercó a un lado oscuro de Colombia. Y también viví mi infancia. Y aunque no tengo eso, hemos sido privilegiados en no tener esa violencia. Si vivimos muy de cerca el miedo y la infamia, y yo viví la infamia por el mismo hecho, por el mismo hecho de decir, iba con todo el de enfrentarse al colombiano, con cosas maravillosas, porque creo que para mí todas aprendemos algo nuevo. Y yo hoy pues debo decir que aprendí mucho con las jóvenes.